Y a continuación, para que nos ilustre la perspectiva de la filosofía, la perspectiva de las ciencias sociales, del por qué la revolución bolivariana del pueblo y del comandante Hugo Chávez es indetenible, quisiéramos invitar al profesor Vladimir Acosta. Por favor, profesor. Yo traje unos papelitos aquí para no hablar demasiado, pero después se me pierden los papeles y entonces termino hablando mucho. Vamos a ver cómo sale esta vez. Bien, un saludo, por supuesto, al vicepresidente Maduro, a toda la mesa directiva y a ustedes, y gracias a ustedes por estar aquí. Yo venía pensando que, sobre todo cuando terminé de ver el video este que acabamos de ver. ¿Cómo pasa el tiempo verdaderamente? Que el tiempo es como lo que decía aquella publicidad de Viasa, la línea aérea que la Cuarta República nos destrozó y nos regaló, el tiempo pasa volando. Son 14 años, ¿verdad? Son 14 años. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumía la presidencia de la República por primera vez. Y lo acabamos de ver ahí. Era un Chávez joven, dinámico, lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de esperanza, lleno de ese amor por el pueblo que ha sido siempre la razón fundamental de la vida de Chávez y de toda la política de Chávez, y que el pueblo, que lo ha captado perfectamente, se lo retribuye con ese mismo amor, con esa misma admiración, con ese mismo cariño. Era un día como este, un día de sol, un día primaveral, y era realmente una primavera que se iniciaba en Venezuela después de esas décadas oscuras y horrendas de la Cuarta República. Pero pronto se convirtió en una primavera tormentosa, porque había que contar justamente con lo que acabamos de ver allí y de recordar allí, con el imperialismo estadounidense, con la burguesía venezolana, enemigos rotundos de todo lo que Chávez encarnaba. Y Chávez encarnaba justamente lo que quedó claro en la juramentación. Llamó la atención que el presidente anterior no fue el que transfirió la banda presidencial, como solía ocurrir, signo de que las cosas habían cambiado. Se acabó el ADCOPEY y COPEYADE. Había cambiado realmente algo, y quien lo juramentó fue el presidente de lo que entonces era el Congreso Nacional. Y Chávez dijo exactamente lo que iba a hacer. Juró sobre esa moribunda constitución del 61, prometió una consulta para convocar a una constituyente y que lo que aprobara la constituyente después de largas discusiones se convirtiera también en constitución gracias a un nuevo referéndum. Y prometió que iba a servir al pueblo, que iba a luchar con los más pobres, con los más necesitados, y que iba a transformar este país. Y eso es exactamente lo que ha pasado en estos 14 años, donde han pasado tantas cosas que es difícil recordarlas todas y contarlas, y donde verdaderamente el tiempo ha pasado con una rapidez extraordinaria. El resultado de todo esto es que Venezuela ha cambiado realmente. Y vaya si ha cambiado. Y vaya lo que ha costado que Venezuela haya cambiado. Aquí, Elías Eyuri nos hizo una extraordinaria exposición documentada y apoyada en todos los datos estadísticos actuales para que nosotros pudiéramos repasar y disfrutar de todo lo que han sido los extraordinarios logros de este proceso revolucionario. Los logros en lo interno, los logros en educación, los logros en salud, los logros en alimentación, los logros en salario, en empleo, en acceso a la tierra, en vivienda, en solidaridad, y los logros en lo exterior, que en este caso no estuvieron presentes en esa exposición, es decir, fundamentalmente todo lo que esta América Latina, porque no es solo Venezuela, lo que esta América Latina ha cambiado. Lo que esta patria grande que parecía distante e inaccesible se ha acercado y empieza a cobrar forma,
todo gracias fundamentalmente a Chávez, gracias al esfuerzo de Chávez, gracias a la persistencia de Chávez, y hoy tenemos Telesur, tenemos el ALBA, tenemos UNASUR, estamos construyendo una moneda que es el Sucre, tenemos Petrocaribe y ahora también tenemos la CELAC. Pero con todo lo importante que son estos logros no están suficientemente consolidados. Y estos logros están permanentemente amenazados por esos mismos enemigos, por el imperialismo estadounidense y por las fuerzas internas enemigas de ese cambio, enemigas de este proceso, que quieren volvernos a ese pasado neoliberal espantoso de los años 80 y 90. Y la tarea fundamental es enfrentar justamente a ese enemigo, mantener el enfrentamiento contra ese enemigo, tanto externo como interno. Y por eso mismo, porque esos logros no están fundamentados y porque es necesario examinar los principales retos que tenemos por delante, yo, en lugar de mirar al pasado, a ese pasado y esos éxitos y esos logros, prefiero mirar hacia el futuro. No hacia el futuro con una bola de cristal ni nada parecido, sino al futuro inmediato, a lo que podemos percibir como amenaza. Y voy a comentar algunas cosas sobre eso. Los aspectos, por supuesto, son críticos. Cuando uno analiza problemas, siempre hace críticas. Pero yo no voy a hacer críticas personales de ninguna clase. Yo no soy ningún crítico profesional, no soy un juez de nadie. Yo voy a analizar, en el tiempo de que pueda disponer, algunas de esas cosas. No voy a hacer crítica. O mejor dicho, sí voy a hacer una crítica. Voy a hacer una crítica personal, y se la voy a hacer al vicepresidente Maduro. Por algo que yo le escuché decir ayer tarde en Cuba. Porque un caraquista que se respete, un caraquista verdaderamente caraquista, no puede celebrar un triunfo en Magallanes. Ni siquiera con el argumento de que es el equipo del presidente Chávez. Es que ni que fuera el equipo de Bolívar y Jesucristo juntos, eso no se hace. Pero vamos a ponernos serios otra vez. Yo quiero. Bueno. Yo confieso que yo no soy caraquista desde que Cisneros compró el equipo. Lo que soy es anti-magallanero, más nada. Bueno. Vamos a ver algunos de esos retos. Y yo quiero recordar como una referencia reciente y fundamental dos textos del presidente Chávez. Los 5 puntos del plan de gobierno para este nuevo periodo presidencial, independencia y patria socialista, y todavía algo más claro, lo que fue esa reunión extraordinaria que fue la primera reunión después de la victoria del 7 de octubre, reunión del gabinete, y eso que ha sido publicado como golpe de timón. Esos son dos textos fundamentales realmente, vivos, que plantean las cosas que yo comparto plenamente, la necesidad de crítica y autocrítica, de superar problemas, de enfrentar ese problema y de confiar en que nosotros tenemos la fuerza suficiente para superarlo. Pero tenemos que tener conciencia de ello, tenemos que descubrirlo, tenemos que analizarlo. Y yo quiero hacer entonces algunos comentarios sobre eso. Yo creo que hay que reconocer realmente que este proceso que alcanzó, digamos, su plenitud participativa y protagónica, sobre todo en 2004, con esa victoria en el referéndum, esa extraordinaria victoria en el referéndum de agosto de 2004, yo creo que se ha ido burocratizando desde entonces. Y que hay indicios muy claros de esa burocratización. Ahora, en principio, la burocratización no es condenable. Un proceso que empieza siendo un proceso participativo, espontáneo, lleno de toda esa fuerza, como era este proceso, en la medida en que se organiza, y tiene que organizarse de alguna forma, porque si no tampoco sobrevive, en esa medida hay burocracia de alguna forma. Lo malo está en cuando la burocratización empieza a rebasar los límites y comienza a frenar
o a reducir el protagonismo popular. Y hay indicios también claros de eso. Eso es importante. Porque yo me atrevo a decirlo, si Chávez es el alma y el nervio de este proceso, el protagonismo popular es su músculo, su vida, su fuerza motriz incontenible, es la única e insustituible. Lo malo está cuando la burocratización le va cerrando poco a poco puertas al pueblo y se la va abriendo a la arrogancia, a la ineficiencia y a lo peor, a la corrupción. Son enemigos reales, los tenemos ahí, no los estoy inventando yo, por supuesto. Y sin embargo, yo creo que esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es lo que no se ve, porque la burocratización y la corrupción la vemos, la tenemos ahí y podemos enfrentarla, podemos atacarla. Más preocupante es lo que no se ve. Y yo creo que sin darnos cuenta, este proceso, sin dejar de hacer todas las cosas extraordinarias que está haciendo, ya acabamos de ver todos esos datos estadísticos que se fundamentan en una realidad indiscutible, sin dejar de hacer todas esas cosas, este proceso se ha ido deslizando poco a poco hacia posiciones más moderadas, Y ese deslizamiento yo no se lo atribuyo a nadie, yo no voy a culpar a nadie de eso. Yo creo que, de alguna manera, eso tiene que ver con el contexto mundial en que esta revolución absolutamente atravesada en el camino del liberalismo y de la derecha apareció y se ha desarrollado gracias a Chávez y gracias al pueblo venezolano. El mundo hoy sigue dominado por el neoliberalismo, sigue dominado por las derechas. Hay que ver los desastres que están pasando en Europa, hay que ver los desastres que hacen los Estados Unidos todos los días. Venezuela sigue siendo, a pesar de que ha logrado proyectarse hacia América Latina y ha sido la estimulante de esos enormes y bellos procesos que estamos viendo en América Latina, es una excepción. O podemos decir que esta América Latina, esta Suramérica fundamentalmente es una excepción. Pero el mundo es de derecha. Desgraciadamente esto no es el mundo de los 60 y 70, donde hasta los que eran de derecha se decían de izquierda, porque esa era la moda. Ahora es al revés. Y entonces resulta que la presión para que esto se modere, ya que no lo pueden tumbar porque tiene demasiado apoyo, demasiada fuerza, es importante. Entonces nos encontramos con una cosa que yo he criticado otras veces. El lenguaje nuestro, el lenguaje revolucionario, tiene que ir en consonancia con la praxis revolucionaria. Y tiene que ser radical. Porque una revolución, Chávez lo ha dicho montones de veces, no puede dejar de ser radical. Ir a la raíz de las cosas. Pero si hay momentos en que se plantea una especie de alternativa, lenguaje radical con praxis moderada o lenguaje moderado con praxis radical, yo creo que es mejor lenguaje moderado con praxis radical que lenguaje radical con praxis moderada, hasta que se nivelen otra vez las cosas, hasta que tengamos un lenguaje radical que funcione con una praxis radical. Yo creo que eso es importante, porque esto es algo así que como que no se ve mucho, porque no tenemos mucha conciencia de eso. Porque la rutina, el trabajo enorme, absorbente, nos va tragando y tragando, y particularmente a quienes son ministros, gobernadores, alcaldes, tienen que trabajar 25, 36 horas diarias, y evidentemente el tiempo para no dejarse llevar por esa rutina y ese trabajo es limitado. Y yo creo además que lo que está en el fondo de esto es que se nos está planteando un dilema. A este proceso nuestro que tanto queremos, se nos está planteando un dilema sin que nos hayamos dado mucha cuenta. Es decir, que este proceso tan costoso, tan hermoso, tan extraordinario, que ha costado tanto esfuerzo y que fundamentalmente es la obra de ese extraordinario dirigente que ha sido y que es Hugo Chávez, se está deslizando de alguna manera hacia una suerte de modelo de capitalismo de Estado, o para no ser tan crítico, de estado de bienestar. Y la otra alternativa es moverse contra la burocracia, contra la corrupción, con el apoyo popular, desatando todas esas extraordinarias fuerzas de apoyo que tiene este proceso, moverse hacia el socialismo. Ese dilema yo creo que está planteado. No es de hoy o mañana, no hay que resolverlo entre media hora. Es una cosa solapada, suave, que se va planteando y que es necesario tener conciencia de ella y poder enfrentarla.
Y no porque el estado de bienestar sea malo, el estado de bienestar no es malo, comparado con el capitalismo asqueroso neoliberal, ¿cómo va a ser malo? Es bueno, pero hay dos cosas ahí. Primero, que el estado de bienestar basta una derrota electoral, el estado de bienestar basta una derrota electoral para que se lo trague y se acabe la cosa. Y en segundo lugar, porque el estado de bienestar sería una suerte de premio de consolación. Este no es el objetivo de este proceso, ese no es el objetivo de esta lucha heroica. El objetivo de este proceso y de nuestro pueblo revolucionario es derrotar al capitalismo, es marchar hacia el socialismo. Nosotros no queremos capitalismo, queremos socialismo, lo que queremos es el socialismo. Y no nos conformamos, no nos conformaremos nunca con un estado de bienestar. Y tenemos que estar conscientes de que ese es uno de los peligros y de que tenemos realmente que enfrentarlo. De todos modos, seguimos luchando por el socialismo, por supuesto. Se lo hace, se lo proclama constantemente. Pero más allá de uno de los grandes logros del presidente Chávez, que fue hacer que se le perdiera el miedo al socialismo, algo que era inconcebible hace 20, 25 años en Venezuela, las conquistas y de algunas conquisticas allí, la verdad es que es muy poco, que son más de solidaridad que de socialismo, finalmente, es muy poco lo que se ha logrado. Es muy poco lo que se ha avanzado en esa dirección. Y no se trata de cambiarle nombres y bautizar las cosas, de areperas o las caucheras socialistas, no tengo nada contra ellas, son extraordinariamente buenas porque son solidarias. Y el socialismo parte de la solidaridad, incluye la solidaridad, pero no es exactamente socialismo. Yo me voy a permitir recordar algo que me pareció extraordinario, que dijo el presidente Chávez en esa reunión del post 7 de octubre, reunión ministerial. Por supuesto, los ministros deben recordar el cuento y deben haberlo disfrutado. Pero aquí hay mucha gente que no lo conoce y que no lo disfrutó. Y Chávez se refería justamente a eso, de ponerle nombre socialista a las cosas. De decir, por ejemplo, una avenida socialista, una panadería socialista o cosas por el estilo. Y entonces echó un chiste, de esos chistes muy buenos que le echa a veces, que yo lo voy a resumir. El chiste se refiere a que hace un montón de años en Venezuela, un cura español que andaba catequizando a los indios en los llanos, en días ya de comienzo de Semana Santa, llegó a un sitio de los llanos donde había un grupo de indígenas que estaban, por supuesto, bailando y celebrando y que tenían un cochino ya listo como para cocinarlo, para prepararlo. Y el cura entonces les dijo: pero bueno, muchachos, esto ustedes no pueden hacer esto. Usted, en Semana Santa solo se come pescado o chigüire, no puede comer cochino. Y entonces resulta que después le dijo: bueno, ahora vamos a bautizarlos a todos ustedes. Y empezó a llevarse a los indígenas para el río que estaba cercano, a meterlos en el agua y a bautizar. Y le preguntaba el nombre primero: ¿cómo te llamas tú? Tibisay. No, no, eso no es un nombre cristiano. Vamos a ponerte un nombre cristiano, Juanita. Y lo bautizaba. Después llegó el otro indígena: ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Tamanaco. No, no, ¿qué Tamanaco? Eso no es un nombre cristiano. Vamos a ponerte Nicolás. Lo que Chávez puso Nicolás en el cuello. y entonces resulta que el cura se va, pero para ver cómo estaba la cosa, porque él sospechaba algo de los indios, regresó 2 días después o 3 días después, era Jueves Santo, y encontró que los indígenas habían montado una rumba descomunal, estaban todos bailando y estaban asando el cochino. Entonces le dice: pero bueno, ¿qué es esto? Ustedes no respetan el cristianismo. ¿Cómo están comiéndose ese cochino? O por comerse ese cochino. Entonces el cacique le dijo: padre, nosotros resolvimos ese problema con mucha claridad. Nosotros agarramos el cochino, lo metimos en el río, lo bautizamos y le cambiamos el nombre por chigüire. Bueno, a mí me pareció genial la anécdota y el chiste me parece buenísimo, buenísimo. Uno lo puede contar fuera de este contexto. Pero es un poco eso, es decir, disfrazar a los cochinos de chigüire. No, nosotros no necesitamos cochinos, sino chigüire de verdad, verdad. Es decir, no es disfrazar las cosas de capitalistas, de socialistas, sino tener cosas, hechos y propuestas que sean socialistas, realmente socialistas. Y yo digo que el discurso sobre el socialismo, por supuesto que es un discurso valioso
y va creando conciencia y va difundiendo entre la gente la idea del socialismo. Pero hasta ahora es fundamentalmente discurso. Y pese a su valor y pese a su sinceridad, el ritmo al que se avanza para construir socialismo es muy lento. Y el capitalismo, ni siquiera hay que construirlo, lo que hay es que destruirlo. El capitalismo está aquí, está metido en esta sociedad. Es lo que domina en esta sociedad. Y de paso está metido hasta incluso muchas veces en la conciencia nuestra. Porque es bien difícil que no, con la educación que hemos recibido, no tengamos componentes y actitudes capitalistas. Entonces, lo que pasa es que hemos caído inevitablemente en una suerte de convivencia forzosa del capitalismo con el socialismo. Pero con el capitalismo no se puede convivir. O uno es capitalista y se rinde, o uno se enfrenta al capitalismo, lucha contra el capitalismo y se organiza para enfrentarlo y para destruirlo. Y nosotros, una de las tareas que nos toca, que tenemos por delante, y que no sé exactamente de qué manera la vamos a abordar, pero de alguna manera hay que abordarla, es lo que tiene que ver con empezar a cambiar las relaciones sociales de producción. Porque si no empezamos a cambiar las relaciones sociales de producción, por más que hablemos de socialismo, por más sinceros que seamos, por más esfuerzos que hagamos, no estamos avanzando hacia el socialismo. Esto es fundamental, de alguna manera, arrancarlo. Hay que enfrentar el capitalismo, repito, no solo en el discurso, sino también en la realidad. Y en este caso, no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos porque nosotros tenemos que avanzar con la ley en la mano. Es decir, esto es una sociedad democrática y hay que hacer aprobar leyes, y no solo aprobar leyes, las leyes son papel hasta que se aplican, hasta que detrás tienen una fuerza que las defiende y lucha por ellas. Aprobar leyes que marchen en esa dirección. Y también sin volvernos locos, porque nosotros contamos con la mayoría del pueblo, contamos con la Fuerza Armada Bolivariana, tenemos un pueblo y una Fuerza Armada conscientes, antiimperialistas, que se proclaman y que defienden el socialismo. Entonces, el problema no es volvernos locos y arrancar mañana o querer cambiar las cosas de un día para otro, pero es avanzar, arrancar, avanzar, ir empujando esto para lograr avances que nos conduzcan a poder decir en un próximo balance, que ojalá no sea dentro de 14 años, pero puede ser dentro de 4 o 5 años, qué es lo que hemos avanzado nosotros en la construcción de una sociedad socialista, que es una tarea titánica, enorme. Pero como es titánica y enorme, mientras más pronto la empecemos, más pronto tendremos resultados si somos consecuentes con ella. La pelea es difícil. Es una pelea terriblemente difícil. Yo pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo porque de alguna manera hay una ventaja que tiene el capitalismo sobre el socialismo. El capitalismo es un régimen de bandidos, un régimen de explotadores, un régimen que no tiene ética moral de ninguna clase. Su único objetivo es la ganancia máxima, y si hay que matar a la madre para eso, se mata a la madre. El socialismo tiene ética, tiene sentido humano, tiene un sentido diferente de las cosas, tiene límites en esos planos. Por eso es que es superior moralmente y socialmente. Pero si nosotros ponemos a competir un bandido capitalista, un banquero, un ladrón, un sinvergüenza que no tiene principio ninguno, con un hombre honesto que sí tiene límite y que sí tiene principio, ¿quién creen ustedes que gana esa pelea? No en las películas, en las películas siempre gana el bueno, por supuesto, en la realidad, pero gana el malo, y gana 10-0, gana por paliza. Y este ejemplo que pongo no es un ejemplo pesimista como podía pensar, todo lo contrario, es un ejemplo absolutamente optimista. ¿Por qué? Porque la pelea nuestra con el capitalismo no es la pelea de uno contra uno, es la pelea de miles, de millones contra unos pocos. Ellos son pocos, tienen poder, pero son pocos. Nosotros somos muchos más. Los que queremos cambiar la sociedad, los que queremos el socialismo, los que no somos ni ladrones, ni bandidos, ni especuladores, ni atracadores, somos la mayoría del mundo. Somos la mayoría del mundo. Y ellos son una minoría que controlan los medios, que controlan las maquinarias, que controlan el poder político. Y lo que nosotros no podemos permitir es que, siendo una mayoría,
esa minoría nos siga dominando, nos siga imponiendo su voluntad, nos siga pervirtiendo con sus valores. Esa es la batalla que tenemos que dar. Ahora, para dar esa batalla, o no para darla, la estamos dando, hace tiempo que la estamos dando, para seguir dando esa batalla con más perspectivas, con mejores posibilidades, necesitamos varias cosas, que las tenemos en parte, pero que tenemos que profundizarlas. Y ya me estoy acercando al final, no se asusten. Para eso necesitamos protagonismo popular, organización revolucionaria, conciencia clara de nuestros intereses, disposición a luchar y comprensión de que lo que se está conquistando tiene un alto costo y que hay que saber defenderlo. Y me voy a detener un poco en cada una de esas cosas. Protagonismo popular. Suena extraño que yo llame a defender o aumentar o a darle más fuerza al protagonismo popular. Pero es que sí tenemos protagonismo popular. Pero nuestro protagonismo popular se ha vuelto pasivo. Se ha vuelto pasivo. Es decir, no es lo mismo la convocatoria a marchas, la convocatoria a desfiles. Entre otras cosas han sido extraordinarios los desfiles, las marchas de solidaridad con el presidente Chávez. Pero ahí la participación popular es respuesta a un llamado. Respuesta a un llamado, un objetivo que se fija y que de alguna manera, como ese objetivo parece un válido, se va detrás del objetivo. Nosotros necesitamos realmente una participación popular que sea activa, que sea activa, que la teníamos antes de que la organización nos burocratizara. Para mí los años más bellos de este proceso fueron los años del despelote, fueron los años 2002 cuando se derrotó no solo el golpe de Estado sino el paro petrolero y 2003 y 2004 cuando se ganó el referéndum revocatorio. Ahí había una hermosura de partidos políticos, grupos. Yo me la pasaba en actos ni siquiera como este, porque nunca estaba un vicepresidente al lado mío. Actos en los barrios, actos en Catia, actos en La Vega, actos en distintas partes, en el municipal también, y donde lo que uno veía era la gente, cada uno con la constitución en la mano y en la mano, formando papelitos, el periódico que sacamos aquí, esto que hicimos aquí, esto que estamos haciendo en otro lado, y todo el mundo hablaba, sin miedo alguno. Eso es una participación popular activa. Imagínense una participación popular activa con organización y con conciencia y con claridad sobre las cosas. Por supuesto, eso es imbatible. Y entonces es necesario eso, que esa participación popular sea capaz de discutir, sea capaz de criticar y además sea capaz de proponer ideas y tareas, e incidir sobre ellas. No es lo mismo cuando a uno le dan una línea política que puede ser muy justa y muy buena, y uno es el que la va a aplicar. Si uno participa en la elaboración de esa línea política, aunque sea diciendo una tontería, una pequeña cosa, uno se siente creador de esa línea política. Y cuando hay que defender esa línea política, uno está defendiendo un producto personal, colectivo. Y eso es importante. Y no es lo mismo entonces decirle a la gente lo que tiene que hacer, por buena que sea, que lograr que la gente participe, tenga verdadero protagonismo, recupere ese protagonismo ahora organizado y lucha al mismo tiempo contra la rutina y contra la burocracia. Lo segundo es la organización popular o la organización revolucionaria, porque ese protagonismo popular no puede ser despelotado, tiene que ser organizado. Y tenemos los instrumentos. Lo que pasa es que los instrumentos no han funcionado adecuadamente. Fundamentalmente tenemos un partido que es el PSUV, pero el PSUV realmente es una promesa de partido revolucionario que no ha terminado de cuajar. El PSUV, yo sé que eso suena duro, ahí hay muchísima gente valiosa, pero el PSUV tiene que convertirse de una maquinaria electoral en un partido revolucionario, en un partido revolucionario. Claro que se ha contado con la ventaja de que está Chávez, y entonces repetir lo que dice Chávez ha sido fundamentalmente la norma del PSUV, pero el propio Chávez se equivoca como se equivoca todo el mundo. No se equivocó Dios, que hizo el mundo, le salió chimbo y después mandó un diluvio y mató hasta los inocentes, mató hasta las vacas y los perros que no tenían culpa de nada. No, todo el mundo se equivoca. Pero entonces ha habido por lo menos el liderazgo de Chávez, que es un liderazgo generalmente acertado, eficiente, y el PSUV ha sido entonces
el amplificador de lo que Chávez plantea. El PSUV tiene que tener criterios propios, tiene que tener audacia, tiene que generar líneas políticas, que participar también en la elaboración de la línea política, y tiene que superar fallas, tiene que desarrollar la democracia interna, no tenerle miedo a la democracia interna, tiene que enfrentar su propio burocratismo, tiene que enfrentar las amenazas estalinistas, tiene que tener respeto por los aliados, por los partidos hermanos, y tratarlos como hermanos, no como el grandote. ¿Por qué un partido político que forma parte de este polo patriótico no tiene derecho a tener un candidato para una alcaldía, para una gobernación? ¿Por qué todo tiene que ser el PSUV? No puede ser así. Claro que el PSUV es la fuerza principal, es mayoritario, pero tiene que haber espacio para todos, porque todos los partidos tienen derecho también y se creen a veces con capacidad para tener dirigentes que forman parte del mismo proceso. Es decir, yo no estoy planteando sino temas para discutirlo, y también hay que superar los otros partidos que a veces se vuelven también sectarios, superar los vicios de la izquierda, la intransigencia, la intolerancia, el sectarismo. Tenemos que aprender a discutir, tenemos que aprender, tanto que hablamos de amor, tenemos que aprender a querernos nosotros mismos, porque cuando discutimos entre nosotros parecemos un par de perros rabiosos, es decir, nos insultamos, nos agredimos, nos decimos de todo. Y yo digo el no es por solidaridad, porque generalmente yo aprendí que ya eso no sirve, y que cuando uno discute con un hermano, con un camarada que tiene una posición distinta, uno tiene que empezar por respetarlo y discutir los argumentos y no insultarlo. Tú, cabeza de perro, cabeza no sé qué cosa, no, pero no, está bien, el tipo tiene una cabeza de verdad, un hocicote grandote, pero no hay que decírselo, porque eso no es parte de la discusión, ¿entiendes? Entonces eso es importante, aprender a discutir respetándolo. El tercer punto es la organización de las comunidades. Yo estoy siguiendo aquí fundamentalmente los planteamientos del presidente Chávez, no estoy inventando nada, los planteamientos del presidente Chávez. La organización de las comunidades es el poder del pueblo, eso de lo que hablamos siempre, y tenemos que impulsar la organización de las comunidades, sobre todo de las comunas, porque eso es el poder para el pueblo, de verdad, verdad, ese es el poder para el pueblo. Y no se trata de que le demos poder, se trata de que el pueblo mismo, que es el protagonista fundamental, masivo de este proceso, se lo toma, es decir, si nos achantamos, si nos burocratizamos, el pueblo tiene que tomar prácticamente ese poder, presionar para lograrlo. El poder para el pueblo es la comuna, poder real, poder verdadero, porque sin eso no hay democracia, sin eso no hay revolución, sin eso no hay socialismo, porque sin eso no solo no se avanza más, sino que podemos perder lo ganado, como lo ha dicho muchas veces el propio presidente Chávez. El cuarto punto es la conciencia clara de nuestros intereses colectivos, no solo los intereses individuales, los intereses del pueblo, de los obreros, de los campesinos, de todos los trabajadores, de las mujeres revolucionarias, de los estudiantes revolucionarios, hasta de sectores de las clases medias. Y eso supone educación, formación ideológica y política, que nuestros medios de alguna manera cambien, en el cambio de timón, el presidente Chávez le decía a Ernesto: Ernesto, asume tú esa tarea, la tarea de verdaderamente que tengamos no un sistema nacional de medios más nominal que otra cosa, sino que realmente estos medios sean distintos, que estos medios hagan otras cosas, que estos medios hagan política con P mayúscula, que sin dejar de criticar a la oposición, porque por supuesto la oposición se critica sola, y además uno goza un pullero viendo los disparates que hace. Una vez decía Alberto Nolia, no sé quién decía, que había que tratar de que la oposición mejorara y fuera una oposición seria y responsable. Yo a veces lo he dicho también, y Alberto decía, no me la toquen, déjenla así, si esa es la oposición, es una maravilla. Bueno, es cierto que es una maravilla por los desastres que hace, pero es muy fácil entonces burlarse de esa Radio Rochela política que es la MUD. De verdad que si hubiese aquí una oposición más inteligente, tendríamos que ser nosotros mejores todavía y ganar con mayor esfuerzo. Pero no se trata de la oposición, a mí no me interesa ahorita la oposición ni quiero hablar de ella. Es decir, tener otros medios distintos,
unos medios que de verdad cumplan sus funciones, pero al mismo tiempo sirvan también para educar, para formar. Y por supuesto también dejar de copiar el modelo que impusieron los Estados Unidos, se lo impusieron al mundo entero, y es el modelo que siguen todos los medios y todas las televisiones del mundo. Aprender a hacer nuestras propias noticias. Nosotros muchas veces lo que hacemos, o nuestros periodistas, por flojera, por rapidez, porque la cosa es que si la noticia no se dice en el momento en que se está produciendo, no tiene ningún valor, que es otra perversión. Para uno tener conciencia y capacidad de analizar algo, tiene que esperar, retirarse un poco, pensar un poco, reunir los datos y entonces opinar. Pero si uno sale como un bocón a opinar de lo que está pasando, lo más probable es que diga cuatro pendejadas o que simplemente se limite a repetir lo primero que escuchó. Eso no puede ser el periodismo que hacemos. Y luego las noticias, ¿quién las hace? Las noticias las hacen los Estados Unidos todas, y entonces nos las pasan en inglés y nosotros las traducimos. Y a veces ni siquiera las traducimos, las leemos en inglés y entonces pues, sale la cosa peor. Es decir, eso realmente son temas concretos que teníamos que analizar. Y no hablo sobre eso, porque más sobre eso, porque el tema me gusta mucho y me puedo exagerar. Me voy a cortar el micrófono. Esa conciencia de nuestros intereses es una batalla central. En el fondo es la batalla central. Es la batalla cultural, la batalla decisiva. Y permíteme decir una cosa. A mí me llama la atención siempre que en nuestro noticiero de radio y de televisión hablan de todo. La política nacional, la política internacional, no sé qué cosa. Y entonces, cuando queda un minuto, eso se llama el minuto de la cultura. Y entonces el minuto de la cultura es en el Teresa Carreño, vamos a hacer una obra de teatro. Coño, pero han pasado 25 minutos mentando madres, diciendo esto, haciendo cualquier cosa, y entonces el espacio de la cultura es el repele. Y en la televisión pasa lo mismo. Eso es un modelo gringo. Es un modelo gringo. Nosotros tenemos que darle más espacio a la cultura. Y no solo a la cultura, a lo que usualmente llamamos cultura, sino a toda esa actividad cultural extraordinaria que se desarrolla aquí en Venezuela. Aquí se ha despertado una actividad cultural, tú lo sabes perfectamente bien, Pedro, una actividad cultural impresionante, y hay que darle más espacio, más cabida, justamente a esa actividad cultural que está asociada con las raíces nuestras, con las raíces de nuestro pueblo, con las tradiciones nuestras, con la política nuestra, con la vida actual. Eso me parece que también pues que es importante. Esta batalla cultural es central, porque es la batalla por la mente, por la conciencia, por las ideas con las cuales lucha la gente y por las cuales la gente muchas veces también muere. Y quedan dos puntos más. Uno es la disposición a luchar, pero eso no tenemos que ensayarlo, eso lo sabemos y lo hemos demostrado y requete demostrado. Si hay algo aquí firme es la disposición a luchar. Ahí está el 13 de abril, ahí está el sabotaje petrolero, ahí está el referendo de 2004 y ahí están todas las acciones de calle que este pueblo heroico y valiente lleva a cabo. Eso lo tenemos claro, pero necesitamos otra cosa que sí no está muy clara, que es la comprensión del costo de lo logrado, que es la mejor garantía de su defensa. Este proceso bolivariano se ha propuesto y lo está realizando consecuentemente pagar una deuda social. La deuda social de las clases dominantes venezolanas con el pueblo venezolano. Todo eso que nos mostraba Elías Ayuri hace un rato, es eso, es el pago de esa deuda social. Pero esa deuda social, o el pago de esa deuda, no puede entenderse como una obra asistencialista o de simple paternalismo estatal. Las comunas son fundamentales en este terreno, y me acuerdo que Chávez se quejaba de eso. En esa reunión, parece que yo hubiera asistido a la reunión, casi. Chávez se quejaba de eso. Es decir, porque la forma de hacerle sentir a la gente que está recibiendo una casa es mostrarle lo que a la sociedad venezolana y a este Estado revolucionario y a este país, este proceso revolucionario le cuesta eso, para que entienda que eso tiene un valor que tienes tú que defenderlo y que la amenaza de la derecha es arrancarte eso y llevarte otra vez a la miseria. Eso es importante, eso es fundamental. Entender que todo esto tiene un costo, le cuesta a la sociedad que está pagando esa deuda social y que tú que la recibes tienes que comprometerte con defenderla,
con defenderla, porque eso depende que este proceso se mantenga y siga marchando. Hay que crear conciencia de esto, porque el socialismo no es nada fácil. El socialismo no cae del cielo, ni tampoco es un regalo de Dios, no hay que creer en eso. El socialismo es una obra humana, de seres humanos, de hombres y mujeres. Y cuando se logra, o lo que se logra, es producto de una dura lucha de un pueblo que está reclamando su derecho y que los está conquistando con el mayor esfuerzo. Nosotros hemos tenido, y tenemos todavía, un liderazgo excepcional, que es el liderazgo del presidente Chávez. Un liderazgo fundamental. Pero eso no basta con todo lo importante que es. El socialismo es una obra colectiva. Por eso entiendo yo que el propio Chávez llamó al pueblo a ser Chávez. Tú eres Chávez, todos son Chávez, todos somos Chávez. Algo que no hay que entender como adoración a Chávez. Amor a Chávez es una cosa, adoración a Chávez es otra. Amor a Chávez. Pero además Chávez no lo hizo para que lo amaran. Chávez lo hizo para distribuirle al pueblo entero esa responsabilidad. Si yo no estoy, están ustedes y ustedes son yo. Son yo. Eso es lo que Chávez quiso decir. Y ya termino, ahora sí termino. Todo esto constituye un reto, un reto. Tenemos un gran reto que tenemos que enfrentar, del cual yo he mostrado ahorita algunos detalles. Y estoy seguro de que lo vamos a enfrentar. Los pueblos revolucionarios se crecen con los retos. Y este pueblo venezolano lo ha demostrado palpablemente. Como ha dicho Chávez más de una vez, y como decía Jacqueline, por cierto, hace un rato cuando intervenía, somos los hijos y las hijas de Bolívar. Somos sus herederos. Y modestamente, estamos en estos 200 años de conmemoración y celebración de la lucha por la independencia, estamos justamente tratando de completar la obra que Bolívar no pudo completar por la traición de la oligarquía. Garantizar de verdad, que esa independencia que costó tanto, por la cual se luchó tanto, que quedó en manos de la oligarquía y que se perdió en manos de la oligarquía, sea ahora, como está siendo, una independencia real. Y la tarea nuestra es fundamentalmente esa. En el poema de Neruda, Bolívar dice que él despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. Esta vez se tardó como 200 años. Y justamente tiene mucho más valor ese despertar. Ha despertado justamente ahora, con este proceso en que nos corresponde a nosotros conmemorar y celebrar la independencia. Y el año 1813 fue un año de victorias, y nosotros necesitamos que este año de 2013 sea realmente un año de victoria, un año de victoria, porque hay una diferencia. Aún siendo modesto, nosotros no estamos haciendo una guerra de independencia, no estamos librando batallas, salvo que podemos comparar nuestros éxitos con las batallas de Bolívar, de Páez, de Piar, de Urdaneta, etcétera, etcétera. Estamos haciendo una lucha que es legal, que es pacífica, pero hay una diferencia que a nosotros nos hace la cosa más difícil. Bolívar y los libertadores, Bolívar, Sucre, Páez, etcétera, hicieron una guerra de independencia que duró muchos años y perdieron batallas, perdieron muchas batallas. Al final terminaron ganando la batalla principal y ganando la guerra. La diferencia es que nosotros, que estamos inmersos en una lucha política electoral pacífica, en la cual el poder se ratifica periódicamente por elecciones, no podemos perder ninguna batalla. Tenemos que ganarlas todas, porque basta una elección perdida para que perdamos el poder, y no podemos perder ninguna. De tal manera que es fundamental superar todas estas fallas, todos estos retos, para garantizar que vamos a seguir avanzando, que este proceso es indetenible y que vamos en el camino de construir la gran América, la patria soberana con la que soñó Bolívar y con la que ha estado soñando Chávez desde que llegó al poder. ¡Que viva el presidente Chávez! ¡Que viva este proceso revolucionario! ¡Que viva el heroico pueblo de Venezuela!
¡Que viva esta patria grande que es América Latina! ¡Que vivan todos los pueblos luchadores del mundo! ¡Que viva el socialismo y que viva la solidaridad internacional! Muchas gracias. Bien, escuchábamos parte de la ponencia del profesor Vladimir Acosta planteando al debate algunas autocríticas del proceso revolucionario para su porvenir, para su éxito, ha dicho el historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien ha participado en este conversatorio 14 años de la Revolución Bolivariana en el gobierno, haciendo importantes llamados de atención. Muchas gracias al profesor. Y un balance de lo que se ha hecho hasta el momento.